El país de Indonesia está compuesto de más de 17.000 islas diseminadas desde el este de Tailandia hasta la parte occidental de Papúa Nueva Guinea. Allá viven más de 245 millones de personas. Es el país islámico más grande del mundo. Estas islas están recubiertas de volcanes, junglas, playas de arena blanca y algunas de las más grandes ciudades del mundo. La capital, Yakarta, tiene una población de más de 9 millones de personas. Este trimestre, dos proyectos médicos diferentes han sido elegidos en Indonesia para recibir parte de vuestras ofrendas misioneras del 13º sábado. El primero está basado en el norte de la isla de Celebes, en la ciudad de Manado. Aquí la iglesia ha dirigido el Centro Médico Adventista del Este de Indonesia desde el 2007. Al principio comenzó como una pequeña clínica, pero ahora tiene 90 camas y tiene una función muy importante en la comunidad entre la iglesia y la comunidad. Entre 2 y 3 veces al mes, el hospital colabora con clínicas adventistas en las iglesias de la zona metropolitana de Manado. Todas estas clínicas son muy importantes en las relaciones entre la iglesia y la comunidad. Queremos comunicarnos con la gente y queremos presentarle a un Jesús que les ama a través de la clínica y los cuidados médicos dados a las personas de la comunidad. La iglesia da conferencias de evangelización que colaboran con las clínicas y durante los últimos 3 años más de 300 personas se han unido a la iglesia gracias a este ministerio de evangelización. Parte de vuestras ofrendas misioneras del 13º sábado irán destinadas a estas clínicas durante los próximos 12 meses. Esto permitirá al hospital agrandar las manos sanadoras de Jesús a través de los que no pueden viajar al hospital o no pueden permitirse los cuidados médicos. También permitirá a muchas nuevas personas a conocer a Jesús. El hospital tiene una pequeña iglesia para que el personal hospitalario, los pacientes y la comunidad local puedan reunirse para adorar tanto cada sábado como cada día. El personal aquí toma muy en serio el hecho de servir de manos de Cristo. Ellos comprenden el importante papel que desempeñan en la misión de la iglesia. El hospital dirige una unidad de cirugía, un servicio de emergencias, un laboratorio y sala de adultos y de pediatría. Cada uno de ellos es un punto de comunicación con la comunidad, donde personas buscan tanto paz como salud. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku. Farde Malanda sirve en el Hospital Chaplain y explica lo que hacen en el ministerio del hospital. Mari kita berdoa untuk menyambut firman. I ask them for pray together. Le pregunto si podemos orar juntos y les hablo de Dios. I read the Holy Scriptures, and especially for healing prayer. Leo las Sagradas Escrituras y especialmente oramos por la salud. Les explico que cuando uno cree en Jesús no hay problemas para aquellos que creen, porque pueden ser sanados. El Centro Médico del Este de Indonesia ha comenzado un gigantesco proyecto para aumentar la talla del hospital y aumentar su capacidad de acogida para las necesidades médicas de la comunidad. Parte de vuestras ofrendas misioneras del 13º sábado irán destinadas a una nueva sala de emergencia que servirá como primer contacto con la comunidad local. Creo que esta institución pertenece a Dios. Así que si trabajamos duro y tenemos fe en Él, tendremos más bendiciones y esta institución tendrá éxito. En la parte de arriba de la isla de Sumatra está la ciudad de Medan. La iglesia ha dirigido aquí un hospital durante muchos años. Cada mañana los trabajadores se encuentran y adoran juntos antes de comenzar sus trabajos. Ellos comprenden el papel tan grande que tienen y no solamente cuidan de las necesidades físicas de la gente, sino también de las espirituales.
El hospital también coordina una pequeña clínica donde ofrecen tratamientos alternativos al cáncer y también enseñan cómo tener un estilo de vida sano. El personal también da clases de cocina vegetariana en la sala comunal para luchar contra el alto porcentaje de diabetes e hipertensión que son muy frecuentes aquí. Semua yang akan dimasak pada dasarnya sama caranya. El personal hospitalario también visita otras comunidades más alejadas, no solamente para enseñarles las prácticas de una buena salud, sino también para compartir el amor de Jesús a través de su ministerio. El hospital de Medan comprende el papel tan importante que pueden tener en estas comunidades donde nunca han oído hablar del nombre de Jesús. Este trimestre, parte de vuestras ofrendas misioneras del 13º sábado ayudará a proporcionar nuevos materiales médicos para el hospital de Medan. Ellos necesitan renovar el hospital para poder proseguir con su misión de evangelizar el pueblo de Sumatra. Por favor, oren por esas personas que trabajan en el Hospital Adventista de Medan. Oren por sus pacientes y, por favor, sigan orando para que la gente de Sumatra conozca las buenas nuevas de Jesús.